importante tener definido qué es un temblor y un terremoto. Un terremoto es cuando supera 7.1 grados de la medida de Richter, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el segundo momento de un terremoto es cómo actuar durante esos 3 minutos aproximados que dura un terremoto, porque no es fácil decidir en una situación de pánico varias cosas. Estas instrucciones que yo estoy plasmando en este video son para mis vecinos de las casas exteriores, manzanas 4, 5 y 6 de la Ciudadela con Subsidio en Bogotá. Y aquí me voy a referir a cómo actuar en esos 3 o 4 minutos que dura el terremoto, teniendo en cuenta varios factores. La Ciudadela con Subsidio está construida de casas exteriores de 3 y 2 pisos y conjuntos residenciales cerrados, en su mayoría, que son de 4 pisos. Y hay unas casas independientes de un solo piso. Entonces, una persona tiene que saber actuar en cada momento. En el caso de las casas exteriores, de las manzanas 4, 5 y 6, las casas son de 2 y 3 pisos. Entonces, hay que saber cómo actuar en el momento de un terremoto. Porque si usted está en el tercer piso, debe calcular primero que todo, en ese instante, si tiene tiempo de llegar al primer piso y salir a la calle, que el objetivo es salirse a la calle para evitar cualquier posible derrumbe de esas casas. Si usted está en el segundo piso, da lo mismo, tiene que tener previsto si usted alcanza a salir o no a salir de su casa y salir a la calle. Pero eso es lo más sencillo, porque usted pues siente el terremoto y sale corriendo. El problema es cuando usted tiene una situación más complicada, porque en su casa pueden haber ancianos, pueden haber enfermos postrados en la cama, pueden haber niños, y la actuación ya se complica. No es lo mismo actuar de día que actuar de noche, y no es lo mismo salir a la calle con las puertas cerradas, con seguro, y buscar una llave mientras abre la puerta de la casa. La puerta de salir a la calle, pues generalmente hay una reja, y eso gasta tiempo, porque usted no dispone sino máximo de 4 minutos. Si usted vive en una casa de un piso, pues muy fácil tratar de salir a la calle con todas las personas que están a su cargo. Pensemos que usted es una persona, un matrimonio solo, donde no hay hijos. Entonces es muy fácil salir a la calle. Pero diferente es si usted vive en una casa exterior de 2 o 3 pisos, porque usted tiene que tener en cuenta cómo va a actuar y si alcanza a salir a la calle. En ese caso, y si usted tiene otra persona adulta, en ese caso las cosas son diferentes. Debe pensar entonces en otra forma de actuar, y es resguardarse en las vigas de la casa, en los puestos más pequeños, para que usted se pueda
preservar y cuidar su vida. Un sitio generalmente que se puede utilizar son los baños, porque los baños son pequeños cuartos y ahí es más seguro que usted se pueda proteger en caso de derrumbe de la casa. Otra posibilidad es de alojarse debajo de una mesa, que en caso de que se derrumbe algo, pues la mesa tratará de protegerlo. Si es una mesita endeble, pues eso no sirve para nada. Entonces, es buscar los sitios donde hay vigas en las casas exteriores de las manzanas 4, 5 y 6. Las casas son de 2 y 3 pisos. Entonces, usted debe mirar cuál es el refugio más seguro cuando tiene una persona enferma o postrada o mayor de edad que no pueda salir en esos 3 o 4 minutos a la calle. Entonces es más rápido, es mejor refugiarse en un cuarto de baño, en unas vigas de la casa para protegerse. En el caso de los conjuntos residenciales cerrados son de 4 pisos. Todavía es más difícil bajar con un enfermo, con un adulto mayor, con un discapacitado al primer piso y buscar refugio en la calle. Ahí es donde tiene que meditar y prepararse, porque esas son emergencias de actuar inmediatamente. De acuerdo con el piso en que usted se encuentre en ese conjunto residencial cerrado, usted debe calcular si se queda en el tercer piso, si se queda en el segundo, si se queda en el primer piso y en dónde buscar refugio inmediatamente para que pueda preservar su vida. Y así sucesivamente debemos actuar durante el periodo de un terremoto. Otro aspecto importante es definir el punto de encuentro. En el caso de las manzanas 4, 5 y 6, el punto de encuentro es el Parque Samuel Viejo, pero para el caso de la manzana 6, a nosotros nos quedaría más cerca poner el punto de encuentro en la carrera 114. Pero fíjese usted que tenemos que considerar la carrera 114 es una carrera donde pasan cables de alta tensión de energía eléctrica. Entonces, ese no es un lugar apropiado para poner el punto de encuentro, a pesar de que es un sitio más cercano a la casa de las manzanas 6. Porque en un terremoto es viable que se caigan esos cables de alta tensión. Y si no lo mató el terremoto, lo mata a usted el cable de alta tensión. Entonces, fíjense que esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Entonces, para el caso de las manzanas 4, 5 y 6, el punto de encuentro es el Parque Samuel Viejo, que nosotros ya lo tenemos definido para un caso de emergencia que ojalá no se presente. En esos escritos que yo hice de la preparación del morral y lo que debe contener el morral, hay dos elementos importantes que son un carnet de identificación y un pito. Esos deben estar a la mano para que cuando usted salga corriendo, bajando del cuarto, del tercero, del segundo o del primer piso, usted los alcance a coger el pito y la tarjeta de identificación, que es el que le va a permitir identificar a la persona en casos de emergencia. Entonces, esos pitos y esa tarjeta de identificación de las personas y de los niños y de los adultos mayores y de las personas capacitadas deben estar siempre a la mano.
de tal manera que usted baje de cualquier piso, salga corriendo a abrir la puerta de la casa y luego la puerta de la calle, porque hay otra reja. Entonces son dos candados que hay que abrir, que a usted le van comiendo el tiempo máximo de 3 o 4 minutos que usted tiene para reaccionar. Espero que estas recomendaciones sean valiosas para usted, y yo las hago con el ánimo de servir a mi comunidad y dar algunas instrucciones para el caso de que se presente este terremoto, que no es deseable para nadie porque es muy destructor, pero hay que considerarlo mientras usted se va preparando. Preparado desde anticipación, debe estar al lado de la puerta de salida de su casa, y cuando se presente un terremoto usted debe salir con sus hijos pequeños o con los adultos mayores o con los discapacitados, y que cada persona se haga cargo de algo, y cada persona debe coger y sacar ese morral junto con las otras cosas que tiene que llevar o con las otras personas que tiene que acarrear para ayudarlos a salvar en el caso de ese terremoto. Entonces fíjese que no es una acción fácil, no es una acción que usted la pueda hacer con tranquilidad, sino que tiene que hacerlo con toda la mayor prisa posible para poder coger el morral, coger el pito, coger la tarjeta de identificación, llevar a esa persona adulta, a esa persona discapacitada, a esos niños, a un punto de la calle que es más seguro en nuestras circunstancias. Entonces, estos videos son para meditar, para entrenarse y para prepararse. El Distrito Capital de Bogotá va a hacer ese simulacro el 4 de octubre del 2023 en dos horarios, uno a las 10 de la mañana y otro a las 10 y 30 de la noche, para que usted tenga la opción de entrenarse en esas circunstancias, porque no es lo mismo que lo coja usted un desastre o un posible desastre en el día que durante la noche. Entonces, por eso es importante participar de ese simulacro que está haciendo la alcaldía de Bogotá para prevenirlo, para ayudarlo, para entrenarlo y para que usted sepa cómo actuar, quién se hace cargo de los niños, quién se hace cargo de los adultos mayores, quién se hace cargo de los discapacitados, quién se hace cargo de las personas diferentes que asisten y viven con usted en una casa.